Vida salvaje, sociedad, historia, economía, dinosaurios, alienígenas. ¿Qué debería abordar para este documental? Estaba buscando algo diferente, entonces pregunté a un amigo. Iba a preparar un evento cultural en la isla, además de lo del Festival de Cine Internacional. Es cierto, películas, un documental del mundillo audiovisual. Me encanta. Hablando con él, urgió una revisión del baúl de los recuerdos. Teníamos un montón de material grabado. Entre vídeo y vídeo, fue así como salió Sergio en la conversación. Le encantaba ver los vídeos que realizaba con Sergio. De hecho, estábamos viéndolos y nos despollábamos de la risa. Era cierto. Siempre había estado ahí. Qué extraño. Una persona que había pasado desapercibido durante tanto tiempo, resultó que había influido en bastante gente de la isla. Descubrí que el amigo tenía en su haber un gigantísimo fondo de archivos. Imágenes, vídeos, todo de Sergio. Él amablemente me cedió todo el contenido audiovisual. Ya saben, cuando comienzan a revisar la vida de una persona, terminas conociéndola como si la hubieras conocido en persona. Sergio es un pintoresco personaje de la comunidad insular, un ciudadano canario extrovertido, filántropo, amable, modesto y dadivoso. Al parecer, no se pierde una fiesta, pero al mismo tiempo dedica tiempo a aquellos que le quieren. Resultaba que Sergio era una pieza clave para la selección de nominados en los festivales de cine de la isla. O eso me dijo el amigo.
Desde la primera vez que le vi me cayó fenomenal. A todos nos caía bastante bien. Era conocido entre ciertos círculos sociales, entre el público y en cada corto en el que participaba, más gente lo conocía. Los compañeros al salir de la sala me solían comentar que se quedaban absortos con la personalidad del bueno de Sergio. Este amigo me llegó a decir: "Yo aseguraría que había un consenso, una opinión unánime. Sergio era nuestro arquetipo de canario perfecto". Solo vino una vez para estar entre el público y la verdad que muy bien. Chistes, gracietas, bueno, a su estilo animó bastante la noche. Yo echo en falta volverlo a ver. No sabemos nada de él, ni de su paradero. Así pues, me puse en contacto con este amigo, José. Ya había realizado otros proyectos con él anteriormente. El último, un cortometraje thriller en el que interpretaba a un empresario. Llevaba corbata y bigote. El argumento era bastante típico. Estaba vagamente inspirado en el argumento del clásico de Martin Scorsese, El rey de la comedia. Un empleado, un jefe, una venganza. Se había pensado para ser rodada en espacios abiertos. Se esperó a que hubiese temporada y se aprovecharon los cielos grises para poder rodar las escenas. En esta historia, el empresario pues era secuestrado por el empleado y el empleado pues se vengaba de forma muy drástica. Después, el protagonista tendría que sufrir las consecuencias de sus actos. Era una locura, tenía que esconder el cuerpo y tenía que evitar ser reconocido por las autoridades. Pensé que aquella sería la última vez que trabajaría con él. Pero bueno, él también tuvo nostalgia de nuestro amigo común y se ofreció a trabajar una vez más, aunque esta vez fuese para un documental. Muy buenas tardes, José. Muchas gracias Muy por buenas. concedernos esta visita. Yo, con que me dejen meter a Coronado en el tren de la venganza cura, lo que queráis. Sabemos que estás preparando un festival bastante interesante, con una selección muy personal, Si el un gobierno me da ciclo las ayudas necesarias. que deseamos que te vaya lo mejor posible y que los colaboradores tuyos hagan un muy buen trabajo. Estamos justamente a un mes de empezar el Festival de Cine. Es el 22 de abril, nos queda un mes, poquito menos de un mes. Y estamos, bueno, con esa sensación de vértigo que produce estar con las cosas prácticamente dispuestas, pero aún armando muchos detalles y sobre todo cuestiones que tienen que ver con producción. Está muy bien pensado el ciclo que habías propuesto para este año de Corastami. Está bastante interesante. Sí, es que a mí el cine nacional, yo soy un defensor, mira, viva el cine español, hostia, ya está bien de venga a comprar estrenos de no sé dónde. Hay que apoyar el producto nacional. Eso es lo primero. Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Y bueno, y hablando de cine nacional, no se puede hablar de cine nacional sin nombrar a Sergio. Por un lado, hay una cuestión de imaginario que hace que resulte, que a todo el mundo le resulte extremadamente sugerente la posibilidad de que lo que a ti te es familiar se convierta en materia cinematográfica.
Bueno, yo me acuerdo de aquellas veces que salíamos a grabar por ahí y tal, Ah, pero sí. resulta que Sergio, Que no te tuvo la sí. poli. ¿Cómo? Que no te tuvo la poli. Oh, Dios mío, ¿cómo fue aquello? Buah, eso fue. Nada. Queríamos echarnos unas birras del Carrefour, marca blanca, y no se puede beber en público. Entonces estábamos con el rodaje de puta madre hasta traernos esas cervezas holandesas, marca Carrefour. Presentó la poli. Nosotros con el solajero y demás se nos había subido un poco el pedete de las birras y aquello parecía por tu raco. Hace unas semanas andaba preparando algo nuevo, pero no me encontraba, digamos, a gusto con lo que estaba preparando. Y de repente me acordé de aquellos vídeos que realizaba con un agente y llamaba bastante la atención Sergio. Yo, para una razón, me acordaba el nombre de este tipo. ¿Tú te acuerdas de Sergio? Le descubrí en el Club Carrefour, aunque creo que yo creo que nuestro encuentro data de Got Talent Jinamar. Él fue semifinalista. Cosa curiosa, porque creo que no pasó ni siquiera los castings. Hubo enchufe. Bueno, untamos a cierto jurado. Pero bueno, dice que toda saga tiene un comienzo y ese fue el de Sergio. Yo era su coach. Es que encantaba. Era el Joselito de Canarias. ¿Qué te Nada. parecía la gente con la que solía juntarse este hombre? Muy amena si no tienes más amigos, pero con mucho talento. Los festivales de cine, los certámenes. Resulta que a medida que yo he ido buscando por mi cuenta información, porque tengo entendido el recibimiento de este hombre, cuando se presentaba delante de la gente, del público, era estremecedor incluso. Y a mí me llamó mucho la atención Hombre, es lo que porque tiene. Sergio ha entrado muy fuerte dentro del corazón de muchísima gente, de muchísimos ciudadanos de Canarias, Hombre, tanto y como que entró tú. a la fuerza. Sergio se pegó un bailoteo con Julio Iglesias y el Puma en la tienda de curiosidades de la Avenida de las Canteras. Actor, cantante y bailarín. Bailarín. Era polifacético este señor. Carretillero. Cartillero. Carretillero Ah, también. carretillero. De hecho, una vez que no llegaba al curro, me llevó en una. Yo creo que llegué antes que se hubiera pillado un Uber. Cuando tú empezaste a hacer tus trabajos audiovisuales, tus cortometrajes y tus películas, ¿llegaste a contar con Sergio para alguno de esos proyectos? Fotocopias. Pero, ¿cómo fue que dio ese salto de las labores propias del burócrata a las labores de un artista consumado como le conocemos a día de hoy? Yo creo que es que perdió el curro aquel y ya dijo reinventarse o morir. ¿Cómo definirías tú la relación que tienen Sergio y Rubén? Muy homo. Además de hacer estos vídeos y todas estas películas y todos estos cortos, además también cantaba. Sí, hombre, es un barítono excelente. Digamos que en este proyecto que me he embarcado, me acuerdo de aquellos vídeos que llegamos a realizar e incluso llegamos a coincidir tú y yo con Sergio. Lo que ocurre es que se ha perdido la pista desde bastante tiempo y ya no sabemos dónde encontrarle. ¿Tú nos podrías hacer el favor de Sí, claro. buscar información un poco para volver a encontrar a este personaje público? Sí, hombre, yo por Sergio me pongo desde ya con cartelitos de se busca y vamos, impresos en las calles, redes sociales, lo que haga falta. Ya tenemos algo de información. Después de la entrevista, se acordó del contacto de uno de los colaboradores. Este, muy amablemente, me dio el contacto de un tercero. Ya casi se me había olvidado. Y es que Rubén nos acompañaba allí a donde fuera Sergio. Yo, tal como lo recuerdo, era uña y carne, así que tendría que entrevistarle. Sí, lo veo claro ya.
Este documental será una aventura. Una búsqueda. Quedamos a la búsqueda del genio. La búsqueda del artista. La búsqueda del filántropo. En la búsqueda de Sergio. Hemos conseguido reunir varios contactos gracias a la investigación realizada. Para empezar, localizamos a Rubén. Resulta que está trabajando como albañil en una obra. Le encontramos trabajando. Esperamos que nos pueda concertar un rato para poder hablar con él. Sí, conozco a Sergio. ¿Cómo? Que conozco a Sergio. Somos bastante amigos. Pero que ahora estoy terminando la obra. En media horita. ¿Cómo? Que en media horita o cosas así nos vemos. Nos manda José. Que dice que eres un súper amigo de Sergio. Oh, José Manuel. Sí, soy un gran amigo de él. Desde pequeño siempre estábamos juntos. Hay muchos recuerdos, sí. Éramos muy amigos. ¿Sabes que estamos haciéndole un documental a Sergio? ¡Oh, en serio! ¡Qué gran noticia! Lo merece, lo merece. Y eso más. ¿Usted es consciente de la importancia que ha tenido Sergio dentro de los festivales culturales respecto al cine? Leí algo de eso en el periódico. No obstante, hemos grabado con él y ha sido muy divertido. Un paso que... ha sido una gran persona. Y hace muy buenas cosas. Perdona, pero como ves hay mucho ruido, aún estamos terminando la obra y Francisco aún no se decide, así que en una hora más o menos que terminamos el turno ya quedamos. Entiendo. Buen día, hasta ahora. Nuestro primer encuentro no fue muy fructuoso. Para las entrevistas estoy contando con la colaboración de un compañero, Sergio. ¿Cómo estás? Ah, pues bien. Eso es bueno, eso es bueno. Te comento, este es Sergio, viene a realizarte la entrevista. Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo llevabas el tema de la obra? Bien, bien. Dando por culo un poco con tal, pero eso siempre, eso siempre. ¿De qué conoces a Sergio? Puf. Es una muy buena pregunta. Lo conozco desde cuando estaba estudiando en la Escuela de Arte. Eso fue el pilar que comenzó todo. Uf, ¿cómo lo conocí? La verdad es que fue curioso, muy 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 curioso, la verdad, muy bien, muy buen chico, muy buen chaval. A ver, pues, ¿cómo lo conocí? Mira, esto fue muy curioso, yo estaba básicamente acostado en mi cuarto, en casa, y en esto me llama Rubén diciéndome, Chayo, Asa, vente para Sureña, bueno, para Santelmo, para Sureña, que sé que estás aburrido y te presento unos amigos. Voy para allá y me encuentro un grupo un poquillo variopinto, teniendo en cuenta también que Rubén es variopinto. Pero muy buenos chavales todos, y entre ellos estaba nuestro amigo Sergio, que ahí lo conocí, como siempre, un chaval muy explayado, así muy extrovertido. No introvertido, al revés, extrovertido. Muy, muy, muy extrovertido. Muy, muy, muy amigable. Casi tanto que diría que me estaba tirando los tejos, pero muy amigable. Y bueno, esto fue escalando. Esto fue escalando y a medida que salíamos, se iba afianzando una amistad. Si hoy estamos hoy aquí es para hablar con total seriedad de Sergio. En un almuerzo, en un wok en el que la salsa de soja contenía bichitos. Una bonita amistad. Me acuerdo una de las veces que estábamos Sergio y yo en la clase. Decidimos en un recreo decir, chacho, hoy falta Doritos y algo de alcohol, tal. Entonces hicimos un plan magistral. El cabrón de Sergio lo planeó casi todo. Dijo, mira, ahí hay un Carrefour, tal, lo metemos en unas chaquetas, tal. Cogimos, compramos cerveza, la especial, le llamamos. Compramos 24 cervezas, entonces las llevamos así, metimos eso, le enrollamos una chaqueta, compramos dos Doritos, y nos los llevamos en la clase.
Fue una locura porque nadie nos descubrió ni en el recreo. Cuando estábamos todo pasado a final de ese mismo día, pues el profesor nos viene así y dice: ¿qué estáis bebiendo? Aquí no se puede beber. Sale Sergio así, todo partido la polla, así, todo que no podía ni moverse. Es la especial, no sé qué, no sé cuánto, tal. Mira, un despolle, tal. El profesor siguió lo suyo porque ese profesor estaba en su mundo. Ese mismo día llegamos, estábamos todos ellos polvo. Y recuerdo que en la cuesta le digo: chacho, te ayudo, que estamos todos ciegos, tal. Sabía rata y a mierda, hierro, la puta cerveza era asquerosa. Pero nos la bebimos todas. Cuando ves a ese hombre caminando así, subiendo la cuesta, todo ello polvo, brutísimo. Lo peor fue a las 3 horas. A las 3 horas recibo un mensaje de la novia y me dice: chayo, ¿qué le diste a Sergio? Me quedé muerto. Digo, ¿por qué? ¿Qué está? Está botando en el baño, no sé qué, no sé cuánto, echando de todo, está. Fue maravilloso. Me acuerdo como si fuera ayer. El hecho de que hubo una fiesta más, ¿eh? Fiestilla, acampada. ¿O verdad o prenda? ¿O chupito o prenda? Fue chupito o prenda. Y yo recuerdo que Sergio perdía bastante. Hasta el punto en el que se quedó solamente con una toalla, porque estaba desnudo. Estaba yo con las bermudas y tenía el tuquito de llevar un boxer debajo, porque como las bermudas se te mojan y la rejilla que hay entre las bermudas pues se te fusiona con los huevos a la hora de quitártelo, te llevas medio huevo. Con mucha suerte, porque tú eres llevártelo todo. Pero al tener hecho los boxers, pues no te llevas ningún huevo. ¿Qué pasa? Eso nadie lo sabía. Nadie sabía que yo iba a llevar una bermuda debajo. Y era muy gracioso ver a Sergio corriendo, no, estaba en el suelo, pero como si fuera un zombie de Walking Dead, así, corriendo, en plan, para quitarme la perma, que ya me estaba quitando yo perfectamente, para ver si tenía, si se veía algo, y cuando me las quito y se vio que solamente tenía los boxes, nos empezamos a descubrir todo, en plan de, ay, cabrón, tenía truco, da. Bueno, por lo que estoy escuchando, ustedes dos se conocen por haber estudiado juntos, ¿no? Sí. ¿Y qué estudiaron? Estudiamos vacío y moldeado. El diciembre del siguiente año. Fue el 24. Y me llamaron a última hora. Ese mismo día me llamaron, yo estaba durmiendo. Y digo yo, me dicen: Asasel, mira que estamos nosotros aquí en un asadero, en este parque y tal. No tenemos rejilla, te cuento el panorama, no tenemos rejilla y se nos ha apagado el esto. Cuando se nos ha apagado, no, están las brasitas. Fuego muy bajo, vale, fuego muy bajo, estaba casi apagado. Me dicen, ¿tú te puedes venir? Unas pinzas y demás para poder dar vuelta y vuelta a la carne. Y fui para allá, todo folla, corriendo. Ay, ¿para qué fue eso? Cuando vi la rejilla que viene de base, toda sucia y llena de mierda. La carne descongelándose, las brasas ya casi apagándose, que era fuego muy bajo, y pregunté yo: señores, ¿y el carbón y los encendedores? Me han dicho que siendo una persona del grupo, no Sergio, fue Sergio el que me lo dijo, había usado todas las pastillas encendedoras. Había quemado todo eso, pero mal. Y me quedé en plan de, no puede ser, ¿cómo coño lo ha hecho? Y se había dado la fuga el cabrón. Pero era eso, que se había dado la fuga. O sea, me vio a mí haciendo el asadero con la rejilla y la carne, tardando pues como pudiera. Y recuerdo perfectamente que le dije a Sergio y a unos cuantos ahí: señores, a la siguiente me llamáis a mí, que prendo yo el fuego y os hago la carne. Dicho y hecho. Porque en el siguiente asadero, si me llamaron a mí, eso sí me dejaban solo los mil cabrones, los mil hijos de puta, no venían en plan de, ah, no, al asador vamos a darle una cervecita. No. El asador que se joda bajo el sol. Hijo de puta. Bueno, de vez en cuando Sergio sí se pasaba, ponía música. De puta madre, la verdad. El hecho de que no pusiera ahí metal,
Porque yo de vez en cuando me ponía algo con el móvil, pero él también se ponía ahí algo. Y eso era perfecto. Pero una de estas me hizo mucha gracia. Porque yo estaba prendiendo el carbón, ¿vale? Estaba haciendo que se fueran a la que vinieran a la brasa y me preguntaron, ¿ah, cómo va la brasa? Digo, con mi mano, digo, cojo una brasa. Digo, estaba oyendo. Te vuelvo a poner y se me habían mirado en plan de, ¿has cogido la brasa? Y yo en plan de, sí, pues. Vamos, que yo cocinaba lo bruto, hacía eso a lo bruto. Y mucho tiempo estuve, bueno, fueron en total, creo, 3-4 asaderos los que fuimos. Y en eso sí he sido yo siempre el asador. Pero Sergio siempre, sí, es verdad que muchas veces se pasaba tanto bebiendo como comiendo carne. Y el cabrón, ¿cómo comía? Dios mío, y es un palillo. Muchas historias, las grandes historias era cuando íbamos a cerca de los puticlubs y, o sea, para reunir más gente y hacer nuestros vídeos, a veces nos llevábamos a gente y con Aarón nos metíamos en sitios muy oscuros donde habían prostíbulos y... Ah, bueno, pero a ver, ¿ustedes grababan vídeos juntos? Sí. Sí. Ah, pues, ¿y cuál fue el primer vídeo que grabaron? El primer vídeo que grabamos juntos fue un gran cortometraje, la verdad. Íbamos, cogíamos a gente y lo llevamos a prostíbulos. Él con el coche conduciendo y le hacíamos entrevistas ahí mientras pasábamos por los prostíbulos. Todo oscuro, todo muy siniestro, tal. Y al que le hacía gracia, tal, le hacíamos una pequeña entrevista, tal, y si le gustaba, tal. Entonces lo metíamos ahí. Era la polla para los vídeos. O sea, hay misiones normalmente que es absolutamente imposible. Es llevar el cine a tu terreno en vez de querer tú acceder a ese Himalaya del cine tal como lo has imaginado o como lo has disfrutado como espectador, ¿no? La cuestión es escoger el cine y apropiarse de él. Y ser creativo a partir de cómo insertas el cine ante lo que verdaderamente te rodea o o también a través de la imaginación pura, si se quiere, pero teniendo en cuenta siempre que dónde estás trabajando y dónde estás produciendo. Para mi suerte, me acordé del título de un vídeo que había hecho y descubrí que tenían un canal de YouTube en el que tenían un montón de material. ¿Cuándo empezaste a saber acerca de los vídeos que hacía Sergio? Y me llamó la atención y me presenté. Vamos a probar pasta lo que se dice, pasta no se ganó, pero oye, lo pasamos muy bien, grabando y más, con las cositas. No lo veía nadie, pero oye, a nosotros no nos llenaba. Sobre todo, nos ayudaba a matar el tiempo. Brutísimo, me acuerdo. Poquito más vídeos así que hayáis grabado juntos. Sí, hubo. A ver, tuvimos que empezar con los vídeos. Era un poco chorro, era un poco tal, pero eran los primeros y te partías la polla y veías a la gente despollándose. Para grabar varias. O sea, para grabar 5 minutos tardábamos una hora en grabar y era una puta locura y todos salíamos así con la cabeza, pero partido la polla. Si tienes así como una imagen clara o recuerdo de cuál fue el primer vídeo que grabaron juntos. Fue de cómo conocí a vuestra waifu. Un espectáculo Vaya, blasfemio. vaya, vaya. El espectáculo fue tal, o sea, imagínate cómo empezó tal, que la cámara en vez de estar horizontal estaba vertical y fue maravilloso. Entonces los cuerpos en vez de verse así se veían todo así, todo mal. Bueno. Son los primeros vídeos que hicieron. Sí. ¿Qué idea tenían ustedes en ese vídeo? ¿Cómo lo realizaron? Para eso te voy a decir, imagínate, te pongo en situación, invierno, 6, 7 de la tarde, ya oscureciendo, bueno, había un poco de sol, más o menos como hoy, tal. Entonces, lo que se nos ocurrió, dice, vale, ¿cómo conocer a vuestra waifu? En plan, ¿cómo hacen los de la teletienda, tal, esto, lo otro? Y entonces nos vestimos todos de vestidos de mujer, o sea, imagínate, con cuerpo tal, vestido de mujer, y como no teníamos idea de qué ponernos en la cara para no parecer tal, cogimos una foto de anime y nos pusimos así con un hilo y nos colgamos así. Vamos, que lo estaban ahí salvando como ustedes podían en ese Sí, momento. sí, sí, sí. Pero que fue una idea que opino así, la Sí. realizaron y Y que sea lo para que adelante. Dios quiera. Exacto.
Muy bien. A ver, las mejores ideas son las que salen de ese momento. O sea que, perfecto. Vale. Y nada, ¿algún vídeo así que quieras destacar en concreto que hayas hecho con Sergio o con cualquier otra persona que esté en el núcleo de ustedes dos? Uno de los vídeos que hicimos los tres, Sergio, yo y Aarón, fue el pequeño corto que hicimos. Que era como una especie de cortometraje de terror que a mí me provocó hacia una escena. Que era básicamente, era en primera persona, como la bruja de Blair, por así decirlo, ¿no? Y era básicamente como una especie de lo típico que estamos viendo hoy en día de chabolas para grafiteros, vamos a decir. Y era un grupo de asesinos persiguiendo a, no me acuerdo si el prota. ¿Y de qué iba el corto? Era de terror, ¿De terror? sí. Se iban a, o sea, se iban a un sitio que estaba como en ruinas y demás, a grabar con una cámara. Y hay algo en eso. Algo, sí. Y al final termina asesinando a... Spoiler. Terminan Spoiler asesinando. Terminan asesinando al protagonista, el que llevaba la cámara. El título se llama Who is it? O... ¿Quién es él? ¿Quién es esa cosa? ¿Quién es sea, It? que no se sabe en realidad quién. Exacto. Se deja ver tal, se ve a Sergio un poco con la cara deformada, con tal, a mí con un trapo y tal, que parecía una monja en rabia. Una monja en rabia. Me encanta esa referencia, muy guay. Como las escenas de REC, por así decirlo, de que se ve el personaje escondido, bueno, no se ve el personaje escondido en ese plano, sino en primera persona, en plano en primera persona, pero en plan escondido, como si fuera REC, ¿vale? Y había un agujero y al lado, justamente se giraba el personaje y aparecía Sergio en plan de ¡ah, te conté! Pues si fuera Outlast, vamos a decir, formato Outlast. Fue muy divertido de ver, la verdad. Muy divertido de ver porque encima no era algo como el terror que hay actualmente, que usa mucho de screamers y demás. Muchas gracias por estar aquí, por darnos esta entrevista. Nada, a ti. Encantado, de verdad. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues Estas entrevistas nos han estado enseñando mucho sobre Sergio. Aún seguimos sin entender por qué ha desaparecido. Ha habido muchas emociones. Hemos reído, hemos recordado, nos ha alcanzado la melancolía y sobre todo mucha nostalgia de por medio. Ya solamente por escuchar hablar a sus amigos, yo ya me encuentro satisfecho. No obstante, a la semana siguiente me llega un mensaje de José. Lo han localizado. No había dicho a nadie a dónde se había ido. Y eso no es todo. La razón por la cual desapareció tiene que ver mucho con su salud. Lleva ya durante un tiempo padeciendo una terrible enfermedad que es como una especie de mezcla entre Parkinson y Alzheimer. La enfermedad de Huntington. De la misma forma que Val Kilmer ya no puede hacer sus grabaciones y sus proyectos por su estado de salud, al bueno de Sergio le ha tocado correr la misma suerte. Raudo, llamé por teléfono y reconocí la voz al otro lado. Algo había cambiado, desde luego. Cogimos todo y marchamos en dirección a su hogar. Ya lleva un tiempo allí viviendo con su madre, la cual le ha estado cuidando y protegiendo todo este tiempo. Ha llegado el momento que tanto estábamos esperando. Hola. Hola, buenos días. Encantado. ¿Qué tal? Sergio. Sí. Yo también me llamo Sergio. ¿Mi tocayo? Sí, somos tocayos. Eres muy guapo. Gracias, igualmente. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Sergio, teníamos muchas ganas de venir a entrevistarle ya, caballero. Menos mal. Bueno, ¿qué? ¿Nos enseñas un poco tu casa? Venga. Venga. Venga, vamos allá. Qué cómodo, te veo ahí en el sillón, ¿eh? Pues sí, empecemos por el principio, infancia. Vamos, cuando quieras. No me acuerdo de casi nada, ¿eh? Tienes que mirar al otro Sergio, a mí no me mires. No me acuerdo de casi nada. La infancia dieron la pelota, mucho deporte. Vale, Y ya los está grabando cabanas ya. jugando a la pelota. Le gustaba mucho el fútbol. Mucho, mucho. Jugó hasta con una lata.
Eso apuntaba a todos los equipos que veía. Me traía gente que yo ni conocía y se lo llevaban a jugar al fútbol. Me decía, ¿sé yo quién es? Venía este niño de corta edad, de 4 o 5 años, buscaba a jugar los juegos. Niño pequeño de preescolar, le decía, pero mi niño y tu madre, dice, no sé, yo vengo a buscar de Sergio. Cambiándose juego. Niños pequeñitos, yo me acuerdo de eso. Mi hijo Sergio era muy activo, le gustaba mucho, mucho el fútbol. Mucho. Y yo te tengo una pregunta, o sea, escuchando a tu madre y viendo que para ti el deporte era como importante en tu infancia y un poco más adelante, ¿qué significaba para ti el deporte? O incluso, ¿qué significa para ti ahora mismo? Vida. Pero, ¿vida ahora mismo o en ese momento también? Era parte de tu vida. ¿Y cómo te sentías cuando...? Alegre y feliz. Muy bien. Okay. Pero, ¿consumes el fútbol, por ejemplo, viendo la televisión? ¿Sigues teniendo ese gusto por el fútbol? Sí. Sí, y interrumpo, él ve el programa ese de que salen... Chiringuito de los... Eso lo veía todas las noches. Y lo sigue viendo, pero no sé ya, pero antes se lo seguía. Seguía el seguimiento de ese programa. Respecto al tema de Rubén, las veces que tú le conociste... Yo te digo, de todos los compañeros que tiene, tú eres uno especial, porque siempre se lo he dicho a él, tú eres uno especial, me he comunicado contigo, he preguntado dónde he estado, me he quedado tranquila, porque ya yo no me quedo tranquilo con Sergio cuando sale, él no puede salir solo. Claro. Rubén, también un buen niño. Aarón también lo conozco, yo un buen niño. El otro día tuvo aquí uno chiquitito que... Joel, me hace una gracia porque casi se lo olvida las playeras. Ha dejado el jersey, ha dejado su calcetín. Y digo, mira más que se lleva las playeras. Y se fue desnudo. ¿Se dejó los calcetines? Vamos a ver, él vino, yo lo atendí muy bien, estuvimos juntos. Entonces, claro, cuando yo veo los calcetines, digo, Sergio, el chaval se lleva dejado el calcetín. Menos mal que se ha puesto las playeras, porque no va descalzo. Y menos mal que no fue desnudo. Entonces hoy mismo vi un jersey y digo, mira, ha dejado jersey, no fue desnudo. Estuvo el otro día. ¿En qué te inspiras cuando vas a actuar con Rubén? La verdad que nada, me inspiro en mí. Es que trabajas muy bien, o trabajabas muy bien en los vídeos, el tema de la... improvisación. Efectivamente. La improvisación. Parte de los personajes que has estado interpretando y tal, yo he notado, y bueno, esto es una cosa que José en su día me comentó, que muchas veces veías y tenías de referente escenas de Jim Carrey. Sí. Pues mi favorita es... ¿cómo se llama esto? Yo mismo diré. Disculpen, tengo que beber un poco de agua. Clásico. O sea, ¿te gusta la comedia, por lo que veo? Sí, yo por lo que he visto en los vídeos que tienen subido en YouTube y cosas, proyectos que habéis hecho juntos, se nota que predomina mucho la comedia y que te gusta mucho la comedia. No, o sea, yo ya no nos conocimos también. Ay, como yo, Rubén, en el grado medio de la Escuela de Arte. Ay, mira, perdona, yo Rubén lo conocí allá en Las Palmas, me apareció con un sello, el Rubén me apareció con un montón de cadenas, unas botas, una chamarra, que yo espero, y decía, Sergio, ¿quién es ese chaval? Amigo mío, y yo me quedé un poco pensativo. Y me aparece con otro chaval, pero un señor ya mayor, ¿te acuerdas? Dice, no, también es amigo de Rubén, y pues si puede ser padre. Pero cuando Rubén entra por ahí para decir, hola señora, con aquellos pelos y aquellas cadenas aquí, y aquellas botas y aquellos pantalones, y dice, pero ¿qué es el chaval? ¿Quién es? ¿Tú estás saliendo con el chaval? Ah, es muy buen amigo, mamá, me voy con él. Y yo, me quedo así, y después me parece más tarde otro señor, te parece el padre de él. Dice, no, es amigo del colegio, ¿no era? De las Bellas Artes, un señor ya mayor. Él se marchó con él. Claro, hasta X tiempo fui conociendo a Rubén. Digo, ah, ¿qué chaval visto así? ¿Es Henry? Sí. Entonces le dije, ¿soy yo Henry? Sí, mamá. Le digo, mamá, me sigan con su rollo. Porque de alguna manera me entra con aquellas cadenas. Pero fui para adentro. Ahora, señora, yo Rubén. Bueno, aquellas cadenas, aquellas botas, aquellas llamar, aquellos pelos, ¿por tú qué tienes para pensar? Y le dije,
Pero parece un señor mayor que era también estudiante de las artes, no sé. Él también nos estuvo hablando de vuestras escapadas cuando estudiaban, en la hora del recreo. ¡Ah! ¡Yo! Así, ¿qué vídeo de YouTube que hayas grabado es el que más te gusta o el que más disfrutaste grabando? ¡Bueno! ¡Todo! ¡Todo! Rubén el otro día nos estuvo hablando de una serie de vídeos que eran como rollo teletienda. Para mí mi favorito de Gaseo Crisium es el que grabamos a Rubén haciendo el Terminator de Navidad. ¿Cuál dirías tú? ¿Cuál es el contenido que te ha parecido más chungo y más perturbador de todo lo que ha ofrecido Sergio? La parodia porno del anuncio de que creo que mi padre es un elfo. Sí lo es, sí lo es un elfo. Dos conceptos muy raros, pero que se juntan muy bien. Vale, vale, guay. Nos reímos fresas porque... Sí. Ese día me parece que... También interpretaste el papel de Hitler, ¿sí? ¿Y cómo te sentiste teniendo que interpretar un personaje tan icónico de la historia? Porque pues para mí lo hice muy bien. Lo hiciste muy bien. Y te tuviste que preparar mucho el personaje. Pues la verdad es que me costó bastante. Recaudar información, meterte en el personaje... Todo. Todo. Sergio estuvo varias semanas preparándose el guión. La verdad es que fue impresionante, se lo tomó bastante en serio su papel. ¿Vas a morir? Te juro, o sea, yo intenté... Fue una locura. Cada día 4 horas leyendo el guión y practicando una y otra vez la frase. A veces si cometí un error incluso en las tomas, él decía, no, quiero volverlo a hacer para hacerlo mejor. Y una locura, la verdad, se lo curró. Pero, o sea, te lo tomaste muy en serio el personaje, en realidad. Sí. Sí. O sea, que al final disfrutaste grabando el vídeo. ¿Y qué hiciste para meterte en el personaje? ¿Dónde buscaste información? ¿O si, no sé, viste algún documental? Ve documentales y vídeo. ¿Papel de altura? Papel de... ¿Y cómo hicieron con el bigotillo? O sea, tu propio bigote, tuviste que afeitar y dejarte el bigotillo. ¿Postizo? Postizo. ¿Postizo? Teníamos un Pikachu y todo. En plan, pero un Pikachu hecho en... JPG. Vale, vale. ¿Qué motivo tenía que Pikachu apareciera en la película? Porque yo le diré yo. ¿Querías meter a Pikachu? Esta de la venganza en cura fue muy, muy, muy graciosa. Ese tipo de películas... Hay que sacar una segunda parte de esto. Porque la gente lo pedía. ¿La gente lo pedía? O sea que bastante éxito tuvo que tener esa película. Ah, ¿se viera famoso haciendo todas las películas? Me gustaría más indagar un poco en lo que estábamos hablando antes, en los vídeos que habéis hecho juntos y tal. Sobre todo, el vídeo que me estaban hablando de, en general, los vídeos que habéis hecho, ¿dónde se pueden encontrar? En YouTube, o sea, tenemos un canal llamado Quilurse y tenemos diversos vídeos y demás de todo lo que hemos hecho de aquí hacia allá. Uno de ellos es, por ejemplo, mi primera vez y demás. Es totalmente diferente a lo que simplemente dice. Sí. O sea, en principio de todo, de los primeros vídeos, uno escribía el guión, el otro hacía, el otro decía. Al principio yo era el que hablaba y demás. Como el de cómo conocí a vuestra waifu, tiene 3 partes, tal, que estuvo bastante bien. Después, otro de los vídeos es el racismo en los Vengadores. ¿El racismo de los Vengadores? Sí, es todo muy metafórico. Básicamente, hablo de... En principio, empiezo hablando de lo del chasquido de Thanos, no sé qué. Mientras Sergio hace las cosas que normalmente suele hacer, una gran obra maestra, y termino hablando de mi pájaro mientras él actúa de siendo el pájaro y cómo trataba al pájaro mío. Pero a ver, ¿quién es la mente brillante de todas estas ideas y de todos estos vídeos? ¿Que es en conjunto o es en conjunto? ¿Es, o sea, en conjunto? La idea es la siguiente, o sea, nosotros hablamos, ¿no? Le decimos, yo, y si hacemos esta idea, yo, sí, le podemos añadir esto, yo, sí, tal. Entonces la idea empieza
cuando llevamos ya 50 o 10 ideas, de entre 50 o 10 ideas, lo mezclamos y tenemos que descartar ideas. Y entonces a veces lo unimos tal. Y salen cosas maravillosas o cosas que tienes que verte muchas veces el vídeo para entenderla o que alguien te lo explique. Porque... O sea, mezclan muchos conceptos y acaban sacando pues un vídeo en sí. Sí. Háblanos un poquito del western. ¿Qué te parece el western? ¿Qué te parecen las películas del western? Háblanos me encanta. ¿Y qué es lo que te gusta de este tipo de cine? Al final, ¿de categoría de cine? ¿La vaquero? ¿El vaquero? El vaquero. ¿El desierto, a lo mejor? No, vale. No, el desierto no. Bueno, sí, desierto, pero el desierto de Estados Unidos, al fin y al cabo. Pero es un tipo de cine que te gusta grabar, te gusta interpretar. Me gusta mucho, me gustó mucho interpretar. ¿Cómo fue esa escena para ti? Buenísima. Buenísima. Fue graciosa. Y yo lo que me di cuenta es que el audio de ustedes, de vuestra voz, está como superpuesta a lo que es el final de la maqueta final grabada. Es decir, que hubo un doblaje de por medio. Había un doblaje. O sea, ¿por qué fue esa intención del sonido? Porque hacía mucho viento. Hacía mucho viento. ¿Dónde grabaron ese vídeo? Portafira. Portafira. No, la verdad es que se ambientó bastante bien la película. Y en general, la experiencia de grabar así en general, ¿qué ha sido para ti como en tu vida? ¿Qué ha sido para ti en tu vida? Felicidad. Felicidad. Pasar el tiempo con tus colegas, al fin y al cabo, también es guay porque está... Eso es lo más importante, más que la película. Sí, para ti era más importante pasar ese tiempo divertido con tus colegas mientras grababas que el resultado que se veía después. Sí. Claro, y entonces grababas un poco por diversión, por pasarlo bien. Eso. ¿Qué referencias así más llamativas o qué películas de clase B son las que para ti pues plasman totalmente tus trabajos o los trabajos que has hecho? Bien, pues la verdad es, ha habido una serie así, pero las más concretas sería Muerte, Karate a Muerte en Torremolín y Honor, Sangre y Plomo. En esa película hay una escena que es la que más me ha inspirado, la que más he sentido profundizado. ¿Te refieres a John Woo? Sí, ese. En la escena de la naranja. ¡Oh, Dios mío! He entendido que, bueno, según palabras de Rubén, a ti te gusta mucho una película de ese género que se llama el cuchitril de Joe. Buenísimo. A ver, ¿cómo? Es buenísima la película. ¿Y de qué va un poco la película? Son dos cucarachas. ¿Dos cucarachas? Que, bueno, una familia de cucas que vive en un apartamento de América, abandonado. Pues nada, una persona, el actor viene a trabajar y nada más que tiene 300 euros de alquiler. Pues nada, va ahí. Y las cucas empiezan a molestar, a quitarle la comida. Y las cucas son, o sea, son hechas por ordenador, reales. Sí, o... hechas por ordenador. Rubén, cuando estuvimos haciéndole estas preguntas, nos dijo, bueno, nos recordó la escena de la naranja. ¡Qué mejor se decía, loco! No sé cuál es, pero ¿me lo puedes explicar? Sí, está el tío muy dramático, está triste y se siente mal. Ha sucedido una serie de cosas que no te voy a contar para no spoilearte la película. Y el tío está ahí un poco depresivo y le ofrece la naranja a su compañero. Y es una escena que en ese momento, después de tanta acción, se la da a... Coge la naranja como cogerías tú una naranja o una persona con problemas y se la da así mientras el tío está agonizando de tristeza. De la tristeza sale la alegría, el sentirte bien después de tomar algo.
algo nuevo, como una naranja, algo cítrico, claro, algo duro para... Como cuando se te baja el azúcar. Sí, sí, y tomas azúcar. Exactamente. Es lo mismo. Me parece flipante. También me acuerdo que también nos comentó acerca de... ¿cómo era esta película? Pelotón Infernal, una película también hongkonesa. Esta vez son unos chinos que se van a Vietnam. Y había uno que tenía como la faceta de hacer artes marciales tirando hojas. ¡Ah, vale! Háblanos un poco de esa escena, por favor. Eso lo veo. Ilumínanos. Sí, porque yo no sé cuál es. A ver. Y de repente, uno de ellos, el prota. Bueno, te voy a dejar el prota. Coge un trozo de papel y se pone a luchar con él. Y lo lanzaba así. Pero los demás tenían armas de fuego. Luego al festival me quedé invitado. Era sobre una película japonesa. ¿Japonesa? ¿Qué significa japonesa? Japonés. Vale. Va sobre la muerte de una persona que está buscando oro en una mafia. Vale, ¿y Luis Miranda? Pues tengo unas cañas con él y es un buen tío, una persona. Ha ayudado a José al festival. No es una vieja estrella, es alguien que forma parte del cine, además en un sentido muy amplio y transversal, en producciones muy diversas. Entonces yo guardo no recuerdo de eso. ¿Cómo te hace sentir que después de todo lo que ha significado Sergio para todo el mundo y toda la gente que está a su alrededor, pues que ahora la situación pues tan diferente? Jodido, o sea... El cambio tan grande que ha hecho Sergio y demás ha sido bastante jodido. Realmente hubo... Antes eran unos buenos tiempos, ahora no son tan buenos. Me hubiera gustado que todo volviera a ser como era antes. Sergio siempre, aunque pase el tiempo que pase, siempre significará algo en nosotros. Y es algo que... El cambio que ha dado... Es algo que al fin y al cabo vamos a tener en nuestros corazones, al pequeño Sergio como era y como siempre ha sido. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de que Sergio estaba empezando a padecer esta mezcla de Parkinson y Alzheimer? Algo que no esperaba para nada. Pues cuando le tienes aprecio a una persona y te enteras de algo así. Pero no, que no te veo tan así. Me dice, no, mira, es que tú te acuerdas de que yo tenía Parkinson. Ahí ya mi cara se fue tal alegría a mi cara. También me contó que su pareja y él habían cortado, al parecer. No sé si cortaron bien, si cortaron mal, pero sí es verdad que me sentí muy culpable por no haber estado ahí en esos momentos, digo yo que difíciles. Digamos que siempre me ha sorprendido para bien su optimismo de cara a especie de enfermedad que padece. Un poco la opinión de que te merece a ti mismo toda esta situación. Pues la verdad es que mi vida, yo me siento feliz. Me siento feliz. Después de los acontecimientos que hay, tiene a su madre que lo rodea, tiene a su hermano, tiene a su hermana que lo ayuda, tiene también su buena familia. Está arropado, está apoyado. Ya tiene mucho apoyo. Siempre será alguien increíble. Te lo he dicho, Sergio siempre ha sido una persona muy tirada para adelante, muy lanzada y muy, muy, muy divertida. De Sergio puedo decir muchas cosas, ninguna mala. Solamente el hecho de que antiguamente sí quería, sí tomaba como pastillas, pero poco más podría decir malo de Sergio. Excepto lo de esto sí lo puedo decir, que era malísimo el cabrón para la foto, siempre. Hasta cuando estuvo en el festival del manga que se puso con el cosplay de Andy Williams, notaba que esto estaba
estaba por debajo de la motosierra. El hijo de puta siempre está con esto en la mano. Siempre, siempre, siempre. Tú le das un vaso de agua, lo agarra así. O sea, siempre va a ser así. Siempre. Siempre. El cabrón lleva el metal en la sangre. Es que no lo puede, no lo puede evitar. No lo puede evitar. Es increíble, es imposible que esto lo quite. ¿Qué va a salir? ¿En la boda? ¿O en la orla? Sí, no. ¿Qué? Es un tío muy sensual. Extraordinario. ¿Qué opinión tienes acerca de la humanidad en general? Que para ti, no sé, el valor que tiene o tu propia opinión sobre todo esto. Aunque para mí, aunque lo estamos pasando mal, la guerra, el cambio climático, el COVID. El paro y todo ese tipo de cosas, a eso de la mujer, a quien es otra mujer. Para mí la humanidad sigue siendo buena. Sigue siendo buena. Y de la gente así de tu alrededor, de las personas que están a tu alrededor, ¿a quién le agradecería pues esa bondad que tú hablas de la humanidad, que aunque pase tantas cosas? A todos. ¿Y hay alguna persona o personas que digas tú, pues la bondad de esta persona para mi vida ha sido pues la que de verdad me ha marcado? Pues persona. Para mí no, para mí son todos. ¿Todos? Me encantaba. Ha sido un placer. Me ha encantado escucharte, me ha encantado escuchar tu historia y saber un poco más de ti. Nada, muchas gracias. Muy bien, gracias. Al día siguiente, quedamos con José. Pero yo no digo. Hicimos un reencuentro especial, con razón del festival que estaban preparando. Estando en público, incluso gente le reconocía por la calle. Desde luego, fue muy emotivo. Además, me abusa sexualmente. ¿Hay algún problema? ¿Que abusaste los dos? Quiero denunciar. Abuso sexualmente. Quiero denunciarle. Qué terrible. Sí, creo que hago más cantando ahora. Va a ser una cosa muy bonita. Vamos a follar. También. No, voy a no, pero eso lo dejamos con las tomas falsas. Chivato, porque eras más chiquito. ¿Te pasó por qué? Sí. Crack. Te lo digo porque también estoy ocupado después. ¡Ah, es verdad! Claro. En un cumple atrasado del... Al Eneco. Que Rubén solo celebró atrasado. Sí. Entonces invitó a la mayoría de sus colegas para que el cumpleañero tuviera peñita. Te pilló un pedo. Joder, la cogió buena ese día. El cabronazo. El putonazo, ¿eh? Una referencia no bad, o sea, ni bien ni mal. Dado que el producto es una peli, creo que mejor irse por otra rama a tirar porque... Las pelis eran pelis también en la ficción. No lo estábamos pasando bastante bien. Fortísimo. Anécdotas, risas, ideas, proyectos. Pero se hacía tarde. Por ejemplo, sacando merchandising. Nos teníamos que ir. Acostarnos pronto. Para poder madrugar. Para poder grabar un plano de Sergio contemplando el amanecer. Sexo. En ese momento me suena el teléfono. El anónimo que me había contactado me había mandado un nuevo mensaje. Me comentó que al saber sobre mi trabajo sobre Sergio, vio pertinente informarme de algo más. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Dónde podemos hablar? ¿Cómo? De Sergio no es como crees. ¿Dónde podemos hablar? Vale, estamos grabando. Sergio no es como crees. Sus amigos le están protegiendo. ¿Qué quieres decir?
Te han estado ocultando cosas. ¿Por qué crees que el socio que pasó tu número se mantuvo en el anonimato? No quiere que lo relacionen con tanta mierda. Mira esto. Lo que viene a continuación ha sido censurado para el bien del espectador. El anónimo me había traído pruebas irrefutables de que Sergio y Rubén eran unos criminales. Cógelo por las piernas y yo por los brazos. A ver que te pisó. ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa! Al parecer, este chico tenía toda la razón, esperando el momento adecuado para ser reveladas. Se llamaba Pepe. Pepe Martín. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? La policía al día siguiente encontró el cuerpo. Al examinarlo encontraron ADN, pero aún no sabían a quién pertenecía. Solo sabían que habían encontrado también el mismo esperma en otros jóvenes muertos los pasados meses. De dos, para ser exactos. Carlos Ron Rodríguez y Min Juan Shang. También eran menores de edad. Solo sería cuestión de tiempo que miraran en los archivos de los hospitales y descubrieran quién estaba detrás de tales crímenes. Lo primero que hice al día siguiente fue enseñárselo a José. Cancelamos la escapada para lo del amanecer. Lo habríamos cancelado de todas formas. Rubén y Sergio estaban tan pasados de rosca que ni siquiera contestaban al teléfono. Creo que se iban dando cuenta de que... bueno, de que lo había descubierto. Se iban dando cuenta de que lo sabíamos. Rubén sospecha que estoy empezando a llevar el documental a un nuevo rumbo. Un rumbo cuyo destino es un desengaño hacia la persona de Sergio. Me estoy quedando solo. Mi colaborador no me contesta las llamadas. José tampoco me está contestando las llamadas. Del artista para desarrollar su trabajo y expresarse. Hay toda una mitología que tiene que ver con la vanguardia y con la voluntad de la vanguardia de cargarse el cristal que separa arte y vida y de hacerlo además contra el modo de vida y contra la ideología dominante, etc. Y que por tanto instala también una visión del artista como una carta desobediente por a eso o algo así. Entonces tiene mucha mitología, tiene algo de verdad también, y tiene algo de, o mucho, de sano, de bueno, de, quiero decir, no le parece también, es algo, es una de las consecuencias lógicas de la ilustración, de ser ilustrado, el pensamiento crítico, estupendo, pero, evidentemente, hay líneas rojas que las marca el, y con independencia de cuál sea tu discurso puede ser a lo mejor desde luego ese discurso no va a ser contra la pornografía infantil, ese discurso va a ser más bien de a ver cuál es tu límite como oyente, como tal. Testimonio seguramente involuntario en mayor medida de víctima, no. Hace ya 5 días colgaron una lengua de una vaca enfrente de mi casa. Creo que era evidente que había sido Rubén y Sergio los que se habían ocupado de dar el mensaje. Y creo que estaba bastante claro qué es lo que querían decir. ¿Qué haces, payaso? ¿Te metes en nuestra vida donde no te llaman para poner mala cara? ¿Qué? ¿Es lo suficientemente moral para ti, campeón? Eres un hipócrita de mierda. No vuelvas a acercarte a Sergio jamás. No eres quien para juzgarle. Yo no. Un juez tal vez, pero yo no. Claro, ¿cómo se podría tomar que revelara la verdad? Descubrir que un gran amigo es un monstruo me acarrearía enemistades con bastante gente. De la misma forma que me he enemistado con Rubén. Aunque le procesaran
seguiría teniendo un enorme club de fans que incluso podrían pagar su fianza. ¿Qué debería mostrar en mi último documental? Ahora que acabo de enviar la copia, solamente me queda mostraros cómo espero a morir. Esto fue todo.